Todos sabéis quién soy. Nos vemos una vez al año, por Navidad. Todos. Niños, mayores, jóvenes y viejos. Yo también fui niño una vez. ¿Qué? ¿Que no me creéis? Voy a contaros un cuento. Tiene mucha fiebre y tu padre y yo vamos a llevarla ahora mismo al pueblo. Con esta leña tendrás bastante hasta que volvamos. Mira, cuando la aguja pequeña esté ahí y la grande ahí, estaremos de vuelta. Y si cogemos un atajo por el hielo, quizá lleguemos antes. Mientras podrías ir terminando el regalo de Ada, ¿no te parece? ¿De dónde te ha sacado la idea de hacer regalos en Navidad? De todos modos, es una gran idea. Nicolás, encontramos las huellas de tus padres en el hielo. Iban derechas al agua helada. Lo siento mucho. Por supuesto que ninguno de nosotros queremos que un huérfano se muera de hambre ni dejarlo abandonado para que se muera de frío. No, desde luego claro que no. Pero Tomás y yo ya tenemos que criar a tres niños pequeños. Sí, ya lo creo, dímelo a mí. Sí, y las mujeres de los pescadores ya sabemos lo duro que es eso. Sí. En cuanto a Nicolás... ¿Por qué no echamos al chico al lago con sus padres? Así no habría problemas. A mí no me importa hacerlo si no hay nadie lo suficientemente hombre. Ha salido pitando. El rapaz no tiene sentido del humor. Escuchad, tengo una idea. Cristina y yo nos encargaremos del chico una temporada.
He tenido suerte con la pesca y hemos ahorrado algo y reconozco que podemos alimentar una boca más, por lo menos este invierno. Yo creo que el pueblo entero es responsable del niño. Todos. ¿Cuántos cabezas de familia están presentes? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué os parece si cada familia se ocupa un año del niño? Lo criaríamos entre todos. Estoy seguro de que todos podremos hacernos cargo de él un año. Conmigo no cuentes para esas tonterías, Gideon. Tú ni siquiera vives en este pueblo, Isaac. Esto no tiene nada que ver contigo. ¡Deja ya de gruñir! Ya está bien, ¿no? Ya está bien de decir esas cosas. Bien. Entre todos nos ocuparemos de Nicolás. La familia de Tomás será la primera. El niño se irá a la nueva casa cada día de Navidad, como hoy. ¿Estamos todos de acuerdo? De acuerdo. Tiene razón. Bien. Feliz Navidad, hermanita. No podía olvidar a mis padres, ni a mi hermana, Ada. Cuando supe que no volvería a verlos, los eché mucho de menos. Pero el tiempo hace maravillas, y en otoño el dolor de mi pena era mucho menor. Se me ha roto la barca, ¿me la podrías arreglar? Que te la arregle tu padre. Papá se ha ido a pescar al lago. Pues entonces tu madre... Mamá no sabe. A ver, déjamela. ¡Vamos! ¡Sigue eso, Ed! Entonces no lo sabía. Pero Emilio iba a convertirse en un buen amigo, en mi mejor amigo. Bien tirado. ¿Ves cómo salta el agua? He encontrado una muy buena. Estira el brazo hacia atrás, así, luego tira. Vamos, que puedes. Una, dos y tres. Bien. Vamos a por otra. Y llegó el momento que estaba temiendo. Tenía que cambiar de familia por primera vez. ¿Estás seguro de que sabes cuál es la casa? Adiós. 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 Thank you.
Los años, las familias y las navidades venían una tras otra. Todos los años hacía regalos a los niños de las familias con las que había estado. Con el paso de los años, cada vez había más niños, y la única forma de poder entregar los regalos en Navidad era dejarlos en el umbral de la puerta la noche anterior, para que los niños pudieran encontrarlos a la mañana siguiente. Pude seguir repartiendo juguetes porque me había hecho mayor. No quería que se hicieran grandes alaracas por los regalos, de manera que hacía como si no supiera nada cuando los niños o sus padres venían a darme las gracias después de Navidad. A los 6 años, las cosas no sucedieron como deberían. Fue un año duro para todo el pueblo. Las heladas tempraneras habían arruinado las cosechas de cereales y parecía que el lago se había vaciado de peces. Hoy tampoco habrá pescado en el mercado. No, no hay nada. Eso es malo. Si no cambiaban las cosas, ninguna familia podría acogerme el invierno siguiente. Venid todos, preparad vuestras casas para la Navidad. Tazas, cucharas, cazos, cubos, espátulas, peladores de patatas y preciosos cucharones. Y todo fabricado en madera. Y si no lo tengo aquí, os lo puedo conseguir. Muchacho, ven aquí. Esto no me lo has comprado a mí. Ha sido a la competencia, ¿eh? ¿Hay otros que compran mi mercancía? Ha sido un mal año y nadie tiene dinero. Tendremos suerte si nos llega el alimento para pasar el invierno. ¿A quién le has comprado esto? ¡Contesta! A nadie, lo hice yo. ¡Ah, no me vengas con cuentos! ¿Y tú de quién eres, además? De nadie. Es verdad, tú eres el pobre diablo que anda vagando de casa en casa. ¿Dónde están los demás? En la reunión del pueblo. ¿Y qué les pasa ahora a esos para que hayan organizado una reunión? Están pensando lo que hacer conmigo. Nadie puede mantenerme. No me extraña. Seguro que comes tanto que has arruinado al pueblo. Hasta mi negocio lo ha notado. Tenían que haberte echado al lago. ¡Venga, largo de aquí! ¿Pero por qué? Si no te gustan los niños. Porque me ayudará en el trabajo. Ya sabemos cómo eres, Isaac. Creo que puedo hacer un hombre de este escuálido rapaz y en menos de un año. Pero bueno... Si no queréis, allá vosotros. Espera un momento, Isaac. Tenemos que considerarlo. ¿Qué hay que considerar?
Está mejor conmigo que muriéndose de hambre por las esquinas de este pueblo. ¿O no? Probablemente sea la última vez que venga a visitarte. Isaac vive muy lejos de aquí. Feliz Navidad, pequeña Ada. Nicolás, ven a ver esto. Nicolás. Han pasado 6 años desde que te quedaste huérfano y te viniste a vivir con nosotros. Al principio sentí pena por no poder encontrarte una familia que se ocupara permanentemente de ti y tuvimos que resolver el problema de otra forma. Tuviste que ir de casa en casa y quedarte un año solamente con cada familia. Hoy creo que ninguna de esas familias se arrepiente de esa solución. Todos hemos podido conocerte. Y de esa forma te has convertido en el hijo de todos. Y en nuestro hermano. Por eso, y en agradecimiento de todos, especialmente de los niños, queremos darte una cosa para que te acuerdes de nosotros. Pero no puedo. Claro que puedes. Este trineo es tuyo. ¿Te gusta? ¿Todavía estás aquí? Sube al trineo o harás todo el camino andando. El pequeño rapaz tiene miedo y va a empezar a gimotear. Vamos, Ginger, llévanos a casa. ¡No! No te quedes ahí parado. Quítale el arnés al caballo y llévalo al establo. Se está quedando frío. Yo voy a la casa a encender la chimenea. Ven cuando acabes. Y deja el trineo en el establo. Aquí no tenemos tiempo para juegos. Aquí se viene a trabajar. ¡Venga, en marcha! Dormirás ahí. Es que... Ni es que ni pues que... ¿Se te ha olvidado acaso a dónde has venido? Y a partir de ahora me llamarás maestro, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí qué? Sí, maestro. Eso es. Y tu nombre es Rapaz. Te pega más que Nicolás. Ese va a ser tu nido andando.
arriba, rapaz. Hay que trabajar. Bien. Venga, vamos al trabajo. Tú primero, andando. Pero, ¿dónde trabajamos? Estás encima. Mira este aparador. Su belleza está en sus maderas preciosas. Es de arce. Con esa madera se gana mucho dinero. Los utensilios de cocina que vendo a los pobres es juego de niños. Esto va a los terratenientes, al clero, a los magistrados y a otra gente importante. Estos sillones son para el alcalde de una ciudad. ¿Esa silla también es para el alcalde? Esa es de pino y estos son de arce. ¿Es que no distingues un tipo de madera de otra? Creo que me he equivocado. Nunca serás carpintero. No se ha equivocado, maestro. Yo aprendo rápido. Aprendes rápido, ¿eh? A ver lo rápido que aprendes a limpiar, rapaz. ¡Andando! ¿Y ahora a dónde vas? Arriba. No sé por qué tienes que ir arriba si tienes que limpiar aquí abajo. Esto está limpio. Hay serrín en los bancos de carpintería. Y si se mezcla con el tinte o con el barniz, se echa todo a perder. Lección número uno. Tener siempre el lugar de trabajo en perfecto estado de revista, sin discusión. Lección número dos. Dame ese ridículo cuchillo que tienes. Esto no tocará mi madera. ¿Qué pasa? Era el cuchillo de mi padre. Coge un buen cuchillo de esa estantería. Vete a dormir. Pero antes apaga todas las velas. ¿Por qué? No tiene nudos en el tronco.
¿Cómo voy a poder encontrar algo aquí? Maestro. ¿Ah? Va a acabar el año y tendré que irme. Me gustaría ir al pueblo a darles las gracias por todo lo que han hecho por mí. Había pensado en pedirle el día libre y... Nada de eso. Con el poco tiempo que queda, no puedes perderlo haciendo otras cosas que no sea trabajar. ¿Qué haces aquí a medianoche? ¿Por qué no estás en la cama? ¿Me has estado robando madera? Son trozos que usted había desechado, maestro. ¿Así que te dedicas a hacer esto en cuanto te doy la espalda? Lo siento, maestro. No está tan mal. Tráeme un berbiquí y un clavo sin cabeza. Trabajar a oscuras. La mejor manera de dejarse los ojos y estropear el material. Toma. No se nota, ¿verdad? En alguna parte hay montones de muñecos como este. Tienes que querer mucho a esos chicos, ¿eh? Y como no te doy el día libre, has pensado en escaparte para dárselos por Navidad. Eso ya lo sabía. Muy bien, veo que nada hará que cambies de idea. Pero recuerda, vuelve antes de que amanezca. No quiero holgazanes ni en el día de Navidad, ¿entendido? Maestro... Ni una palabra o cambio de opinión. Quizá podrías... hacer tus juguetitos por las tardes. Incluso yo te echaría una mano y así podría dormir tranquilo por las noches. Pasarse la noche en vela haciendo juguetes para los niños. ¡Ja! ¡Vamos, rapaz! No sabía si te habías dormido o habías empezado la hibernación. Ya he puesto tus cosas delante. ¿Y ahora qué estás pensando? Con tu trineo nunca habrías llegado al amanecer y habríamos perdido tu último día de trabajo. ¡Sube de una vez!
¡Vamos! Esa era la última casa. Esto es ridículo. Tú lo entiendo, pero yo, un viejo a mi edad, vámonos a casa. Me queda un sitio más. Espera un momento. Déjame ver eso. Una vez yo hice una cosa así, cuando mis chicos eran pequeños. ¿Qué chicos? Yo tenía dos hijos, Germán y Enrique, y una esposa, Margarita, que murió cuando los niños tenían tu edad. Ellos se fueron al mar y me dejaron solo porque me había convertido en lo que soy. En todos los chicos que veo, sigo viendo a Enrique y a Germán. Por eso soy tan antipático con los niños. Porque sigo echando de menos a mis dos hijos perdidos. Lo que estoy intentando decir es que puedes quedarte en casa. Feliz Navidad, Nicolás. El cuchillo de mi padre. Gracias, maestro. Si quieres, puedes llamarme Isaac desde ahora. Feliz Navidad, Ada. Feliz Navidad, Ada. Feliz Navidad, Isaac. Feliz Navidad, Nicolás. Esa Navidad todo cambió. El pueblo, poco a poco, se fue recuperando de unos años de pobreza y mi vida de vagabundo por fin acabó. Isaac me dio un verdadero hogar, algo con lo que nunca había soñado. Los años con Isaac pasaron muy deprisa. Y antes de que me diera cuenta, me había convertido en un hombre, con barba y todo.
El pueblo también había crecido y se había extendido desde el lago hasta los bosques. Y nuevas y abundantes generaciones de niños habían nacido, de modo que Isaac y yo apenas podíamos contarlos. Pero teníamos un ayudante secreto. Nicolás. Emilio. ¿Cuánto tiempo sin verte? Deberías venir más a menudo. He tenido mucho trabajo. Isaac ya no está en Abby. ¿Tienes la lista? Oh. Otra vez niños nuevos. Y además, ahí falta otro nombre. Elsa. Es... una niña. Tiene 3 meses. Vamos a añadir su nombre a la lista. Y esta princesita se llama... Ada. Ada. Hola. Ada. Te presento a Enrique y Germán, mis hijos. Los busqué, los encontré y les pedí que vinieran. Sí. Hace tiempo nos equivocamos. Y queremos arreglar el error. Hemos venido a pedirle que se venga a vivir con nosotros. ¿Con vosotros? ¿Dónde? Lejos de este frío norte. Mi padre ya es muy mayor para vivir en estas condiciones tan duras. ¿Y yo qué? Puedes quedarte con la casa y el trabajo. Ya sabes cómo se hace. Espera, Nicolás. 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 Compréndelo. Sabes que te quiero como si fueras mi hijo. Pero aún así... Esto abre el cofre que hay bajo mi lecho. He vivido con austeridad. Quizá con demasiada. Estoy seguro de que tú harás las cosas mejor que yo. Compréndelo. Compréndelo. Thank you.
Nicolás. Emilio. Nicolás. Hola. ¿Estás muy bien? Gracias. ¿Dónde has estado? Aquí. ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Aquí! Espero haberlo terminado todo. Tienes regalos de Navidad para 10 años, por lo menos. No sé si hay suficientes para las próximas. ¿Qué es eso? Un mapa. Ahí. Ahí. A ese pueblecito remoto. A esas casas. Ahí, 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 ahí. Ahí llegarán regalos de Navidad. ¿Regalos de Navidad? Sí. Son muchos pueblos y muchos niños. ¿Cómo sabrás a dónde va cada cosa y para quién será? Eso es muy sencillo. A ver. A partir de ahora envolveré los regalos y escribiré los nombres. ¿Harás paquetes? Sí, buena idea, ¿no? Sí, pero ¿cómo vas a hacer todo eso? Isaac ahorró todo lo que ganó con su trabajo. Ahora podré llevar alegría a los niños todas las navidades de mi vida. Nicolás, nadie vive solo para la Navidad. Piensa en lo egoísta que he sido. Hasta ahora solo he hecho regalos a los niños que me ayudaron. ¿Egoísta? A partir de hoy solo se me verá en Navidad. Será mejor para todos. Nicolás. Nicolás. Iré una vez al año a tu tienda a comprar provisiones. Y a recoger la lista de los nuevos niños. La vida es mucho más que la Navidad. ¿Tú crees? Es una tarea imposible. Nunca conseguirás llevar regalos a todos. Y el pobre Ginger es casi incapaz de moverse. No puede ser. Sí puede ser. No puede ser. Sí que se puede. No puede ser. Falta poco para la Navidad. Los animales aprenden enseguida. Los renos no son caballos. Hilda, esto es un juego de niños. No soy un pipiolo, ¿sabes? Un pipiolo. Prueba si quieres. Por cierto, los renos me obedecen mejor cuando me pongo este gorro rojo. Lo siento, Hilda. Pero ese color asustaría hasta las ardillas. Los renos me obedecerán aunque me ponga un cubo en la cabeza. ¡Chiqui, chiqui, chiqui! No necesito ningún gorro rojo. Bien, vamos. Todos en fila. Abajo los cuernos, vamos. Venid con Nicolás. Dasher, Dancer, Prancer y Blitzer. Es hora de aprender. Primera lección, el lazo. Dancer, compórtate. Quieto, siéntate. Siéntate. Sienta. 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 Ven aquí. Quieto, quieto. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Quieto, Dancer! ¡Vale, quieto! ¿Quieres ser el corte de aquí? ¿Eh? Rojo, un abrigo rojo, y ya que estamos, unos pantalones rojos también. ¿De qué color? Los quiero rojos. ¿Cómo has dicho? ¡Rojos! Ahora veréis. Vais a saber quién es el jefe.
¡Vamos, Dasher! ¡Dasher! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, Ada, enséñanos lo que te ha dejado. Una peonza. Muy bonita. Después de unos cuantos años, los niños empezaron a contar todo tipo de historias acerca del hombre que trae regalos de Navidad. Algunos juraban haber visto decenas de duendes repartiendo los juguetes. Otros decían que los daba un gnomo que quería mucho a los niños. Afortunadamente, no sospechaban en absoluto de mí. ¡Que viene Nicolás! ¡Vamos! Hola, Ada. ¿Por qué corren tanto los niños? Que tienen miedo. ¿A mí? ¿Por qué? Miguel dice que tú no eres el que trae regalos de Navidad y que odias a los niños. ¿Es verdad? Lo que dice Miguel es una verdad a medias. Yo no traigo regalos, pero tampoco odio a los niños. ¿Entonces quién los trae? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Me lo ha dicho Nicolás cuando se lo pregunté. Ada nos ha contado que le has dicho que tú no traes los regalos. Ada tiene razón. Ada. ¿Por qué le has dicho eso? Ve tras ella y dile la verdad. No pienso hacerlo. Los niños nunca deben relacionarme con los regalos. Eso lo echaría todo a perder. No sé por qué. Algún día lo comprenderás. Emilio. ¿Has visto a Ada? No. Ha desaparecido. ¿Cuándo? Queridos papá y mamá, no os preocupéis. He ido a descubrir quién trae los regalos de Navidad. Tenemos que despertar a los vecinos y organizar la búsqueda. Déjame otra ropa o descubrirán quién soy. ¡Vamos, vamos! Volved a casa. Buscaremos a Ada por parejas. Cada pareja llevará una antorcha y un farol. Ada no puede estar muy lejos. De marcha. Sé a dónde ha ido a Ada. ¿Qué has dicho, Miguel? A Ada ha ido a darte un regalo. ¿A mí? ¿A mí por qué? Porque no se cree que no traes los regalos. Pero, hombre, ¿por qué no lo has dicho antes? Le prometí que no os lo diría. ¿Pero a Ada va a volver? ¡Ada! ¡Ada! Ada ni siquiera sabe dónde vive. Y aunque lo supiera... Ya lo sé, no podría llegar tan lejos. ¡Ada! ¡Ada! ¡Ada!
Nicolás. Ada. Nadie pensaba que encontrarías el camino. Y lo has hecho sola. Y además de noche y con ventisca. ¿Cómo ha sido posible? Fue fácil con la ayuda de los renos. ¿Unos renos? ¿Te ayudaron unos renos? De pronto apareció un trineo tirado por unos renos. Yo creía que eras tú, pero el trineo iba vacío. O casi vacío. Hacía frío y me puse tu ropa. Luego los renos me trajeron aquí. Le conté a Ada todo. Cómo me convertí en lo que era y por qué creía que era importante entregar los regalos a los niños por Navidad. Incluso le revelé mi gran sueño, que la tradición de los regalos de Navidad que yo había iniciado continuara cuando yo ya no estuviera. ¿Cómo sería Ada ahora si no se hubiera convertido en la Dama del Lago? Sería una princesa como tú. Feliz Navidad, Ada. Feliz Navidad, Ada. Feliz Navidad, Ada. Feliz Navidad, Nicolás. Ada cumplió su promesa y no reveló mi secreto. Al contrario. No se parece en nada a Nicolás. Era un hombre con un traje rojo que se hacía llamar Santa Claus. Pasaron los años. Y antes de que me diera cuenta, mi amistad con Ada duraba ya 2 décadas. ¡Nicolás! ¿Qué? Me voy a casar. ¿Con Miguel? Nicolás, me recogerás la mañana de Navidad, ¿verdad? Claro que te recogeré. Sube. Gracias. ¿Por qué? Por todo. Solo por eso.
Parte del amor es también el miedo a perderlo. Y es parte de la vida. Tu padre, Emilio, me enseñó eso. Y tú me has enseñado la alegría de la entrega. ¿Yo? Nicolás. Va siendo hora de que empieces a pensar un poco en ti. Y no tanto en los demás. Todo tiene su fin. Ada tenía razón. Las próximas Navidades serían las últimas en las que repartiría regalos. Qué bonito. ¿Para quién es? ¿Quieres que lo envuelva? No. Este regalo quiero envolverlo yo. Te veré la mañana de Navidad. ¿Estás seguro de que no quieres que te ayude con los regalos? Estoy seguro. Quiero hacerlo solo. Nicolás, recuerda tu promesa. Estas son tus últimas Navidades. Son las últimas. Thank you.
Feliz Navidad, mi querida Ada. Tu hermano Nicolás. Feliz Navidad, mi querida Ada, tu hermano Nicolás. ¿Qué significa esto? Significa que nunca más volveremos a ver a Nicolás. ¿Cómo lo sabes? No sé cómo explicártelo, pero lo sé. ¡Adiós! ¡Adiós! Miguel, no tiene sentido hacer eso. Estuvimos de acuerdo. Es lo que quería Nicolás, que la tradición continuara. No. Y aunque tú quisieras hacerle ese regalo a Nicolás, a los demás niños no les gustaría. No estés tan segura. ¿Por qué lo dices? Porque los demás padres del pueblo lo harán. No es lo mismo. Miguel, eso es hacer trampa. Miguel. Feliz Navidad, pequeña Ada. Y feliz Navidad, Nicolás. Todos sabéis quién soy.
Nos vemos una vez al año, por Navidad. Todos. Niños, mayores, jóvenes y viejos. Yo también fui niño una vez. ¿Qué? ¿Que no me creéis? Voy a contaros un cuento. Tiene mucha fiebre y tu padre y yo vamos a llevarla ahora mismo al pueblo. Con esta niña tendrás bastante hasta que volvamos. Mira, cuando la aguja pequeña esté ahí y la grande ahí, estaremos de vuelta. Y si cogemos un atajo por el hielo, quizá lleguemos antes. Mientras podrías ir terminando el regalo de Ada, ¿no te parece? ¿De dónde te ha sacado la idea de hacer regalos en Navidad? De todos modos, es una gran idea. Nicolás, encontramos las huellas de tus padres en el hielo. Iban